Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este domingo de retos, domingo 11 de agosto. Qué rápido se va el tiempo, la verdad. Esperemos que lo disfrute en compañía de su familia y que nos acompañe, sobre todo si usted vive en San Nicolás. Porque hoy, nada más y nada menos, nos acompaña y está con nosotros Daniel Carrillo, el alcalde de San Nicolás, alcalde electo de San Nicolás, segundo periodo. Nicolaitas y todos los vecinos de la zona metropolitana. También. Todos en verdad son vecinos y son nicolaitas en el momento que vayan pasando. Bueno, entonces, pues es que es para todos, definitivamente. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Leti, con el gusto de acompañarte siempre en fin de semana. Es padre, es más relajado, más bonito en ambiente. Y ahorita para ir con la familia, bien, a gusto. Oye, y pues trabajando, ¿no has parado? No, ¿sabes qué? Me tomé una semana, tenía un compromiso familiar, me tomé una semana posterior a la elección. Creo que por ahí en los medios salió, estuve una semana, pero no, activo en la ciudad. La realidad es que las ciudades no paran, o sea, no, para temas nada. De emergencia, necesidades, agua, drenaje, seguridad, todos los temas. Oye, hay una situación, bueno, ya eres alcalde electo, segundo periodo, por eso dije no paras, porque si tienes que seguir trabajando sobre todo en este momento donde hay tantas necesidades como tú lo dices y que pues pues bueno, vas a tomar protesta y todo porque así lo marca la ley y el protocolo y todo, pero pues vas a continuar trabajando. Ahorita la prioridad, ¿cuál es, mi querido Daniel? Mira, tenemos dos prioridades inmediatas. Uno es la seguridad. Eso lo platicamos hace 3 años. No ha cambiado el escenario. Creo que la falta de coordinación ha pegado muchísimo en el estado en general, pero en la zona metropolitana, por supuesto, que el impacto es mayúsculo. El contexto nacional también impacta las situaciones de emergencia, de ataques contra población civil, muy vinculado al narco. Esto es prácticamente pan de todos los días. Uh-huh. Aquí en el estado, ¿qué estamos haciendo, Leti? Y el compromiso fue establecer nuestro sistema de videovigilancia. A San Nicolás nos ha ido muy bien, tenemos más de 1,100 cámaras ya. Uh-huh. Y el compromiso fue seguir ampliándolo porque lo que tenemos video vigilado son las avenidas principales y avenidas secundarias de intersección con colonias. Hoy, ya hace algunas semanas, empezamos ya a identificar los puntos dentro de colonias donde podemos establecer más videovigilancia, porque la realidad es que es una respuesta inmediata. Le ayudas mucho a los elementos de policía en el momento que tú lo estás viendo de manera aérea, estás viendo el movimiento de la persona y estás reaccionando desde el C4. Esto lo vamos a acompañar con tecnología aérea. La supervisión aérea a través de drones también es algo a lo que le estamos apostando. Es algo que ahorita lo tenemos en piloteaje, pero te puedo asegurar que antes de que acabe el año, ese compromiso de tener la ampliación de la videovigilancia en las colonias y aparte un sistema aéreo, eso lo vamos a tener. Y el siguiente año vendrá una corporación que esa ya la probamos, nos fue muy bien. Ahora el tema es que hay que conseguir recursos para, obviamente, no nada más capacitar, sino contratar más elementos, que va a ser una corporación netamente de contacto social. O sea, es decir, de proximidad. En parques, exactamente, en parques, en parabuses, en los corredores principales a donde va la gente a caminar, correr, hacer entretenimiento con la familia. Entonces, esto seguramente nos va a traer una reconversión, no nada más de la seguridad per se, o sea, los resultados uh-huh. estadísticos, sino también de la percepción de seguridad, porque lo vas a ver muy cerca. Muy bien, ¿y cuántos elementos necesitas? Mira, la realidad es que contabilizando los corredores que no son tantos los afluentes, creemos y estimamos que con no más de 100 elementos cubrimos toda la ciudad. ¿No más de 100? Sí. Ok, con eso es suficiente. Con eso es suficiente para esta, digamos, para lo que queremos hacer, para combinar el tema de los resultados con la percepción. Muy bien, y en el tema de videovigilancia, ¿son cuántas colonias donde se van a ampliar o donde se van a instalar más cámaras? ¿Son colonias de alto riesgo o no necesariamente? No necesariamente. Lo que hacemos es que se miden los flujos de entrada y salida de personas
Y en combinación, vemos que la infraestructura no bloquee la visión que tiene de 360 las cámaras. Si esta combinación ocurre en zonas de alto impacto, seguro ahí va a estar. Si no son zonas de alto impacto, o más bien de alta incidencia, entonces procuramos hacerlo en un perímetro cercano para poder abarcar varias zonas. Esto va a venir en varias etapas. San Nicolás tiene un poquito más de 400 colonias. Lo que vamos es arrancar con las primeras 100 colonias para hacer esta supervisión. Seguramente, a ver, donde impactan estos tres elementos, ahí van a estar instaladas. Oye, pues extraordinario, para incrementar la seguridad en San Nicolás, que bueno, dicho sea de paso, es uno de los municipios considerados como también más seguros del área metropolitana y del estado de Nuevo León. Sí, las encuestas nacionales, las encuestas que realiza el gobierno federal, así lo ha marcado, los mismos debates de mesas de coordinación de seguridad que organiza el gobierno federal, las mismas empresas que venden bienes raíces. O sea, ahí hay una realidad respecto a lo que se está haciendo. Hay una estrategia también vinculada de comités ciudadanos y también un comité de iniciativa privada que ayuda para también darnos información de lo que está sucediendo en los polígonos, que son corredores industriales, de servicios y, por supuesto, las casas de habitación. Y eso te permite reaccionar más rápido. Muy bien. Por ahí había una propuesta, hablando de otro tema, de pavimentación, que este es un tema en toda el área metropolitana de Monterrey, y tú lo sabes, no es exclusivo de San Nicolás, Guadalupe, Monterrey, todo mundo tiene ahorita problemas con el pavimento después de Alberto, pero pues otros municipios venían arrastrando ya problemas también con la carpeta asfáltica. ¿Qué hay al respecto? Sí, mira, Leti, en San Nicolás estamos haciendo un programa de mejores calles en tres etapas. La primera que ya arrancó, que es eliminar cualquier bache. El bache ese, el bache profundo, el que está expuesto, el que te daña la llanta. Para poder hacer una referencia rápida. El otro es el acocodrilado, el que ves grietas. Ya. Pero no cae una llanta dentro de un hueco porque no está formado el hueco, el bache, el hoyo como tal. Ajá. Y la otra es, el otro daño es aquellos que presentan ya ondulaciones por una fractura interna, no de la carpeta, pero si tú ves la calle, parece que tiene una ondita. Ajá. Y aquellos que esa fractura tiene un drenaje sanitario, un filtro de agua potable o alguna mala compactación de la introducción de servicio de gas natural. Uh-huh. Bueno, lo que estamos empezando es el primero. Primero es lo que más nos duele, es el hueco expuesto abierto. Ese tenemos un programa que empezamos el mes pasado. Uh-huh. Los vecinos nos están ayudando con los reportes para no tener baches expuestos. Uh-huh. Arrancamos 100 colonias. Ahorita debemos ya estar en cerca de un 40%. Esto lo tenemos que terminar entre noviembre, finales, principios de diciembre. ¿Y qué es lo que estamos contemplando aquí? Todos los espacios que tengamos abiertos y de colocación, sobre todo identificación de los vecinos, lo subimos a una plataforma. Es decir, si tú reportas al teléfono que ahorita lo comparto, ese bache va a estar estipulado dentro de la página de gobierno sn.gob.mx, y tú vas a ver todas las colonias que se están atendiendo, van a ver un semáforo. La colonia puede estar pintada de verde, de rojo o de amarillo. Verde quiere decir que ya la atendimos. Uh-huh. Y ahí el bache que nos enviaron debe de estar como lo encontramos cuando lo reportaron y cómo quedó. Sí. Ahora, a veces hay baches que nos encontramos y no están reportados. Uh-huh. Todos los que veamos, porque va a ser un corredor completo de cuadrillas, tienen que hacer los reportes. Y ahí van a ver todos los baches reparados y los que nos hayan denunciado que estaban expuestos. Y el amarillo son colonias que seguramente está ahí la cuadrilla. Es decir, están los reportes, pero no van a ver las reparaciones, sino que lo que intentamos, y aprovecho tu espacio para que los vecinos, si lo ven, nos lo reporten con domicilio. Okay. El WhatsApp de servicios públicos es el 81-18-20-24-22, 81-18-20-24-22. Okay. Ahí mismo, si se puede, hasta la georreferenciación, bien, y si no, nada más el domicilio con la foto del bache, y si no, nosotros la foto la subimos. Eso tiene que estar reparado prácticamente en este periodo. Terminando esta primera etapa, entramos de lleno al acocodrilado,
y posteriormente el rompimiento de carpeta, donde hay que levantar completamente todo. Las bases de las calles. Uh-huh. Entonces, seguramente estaremos trabajando en esto todo el año que viene, pero empezamos con lo que más, nos duele, que es el hoyo expuesto, que es el que daña. No digo que los demás no, pero el hoyo expuesto es el que te rompían. ¿Ya terminaron con la pavimentación del concreto hidráulico en algunas avenidas? Sí. A ver, López Mateos, ya completamos la primera etapa del proyecto completo. Recordemos ahí que tenemos una bronca con el Estado, esa no se ha podido arreglar. Ajá. Hay lana detenida, pero indistintamente lo que fue conductores hasta Podaca completito, Cuerpo Norte está terminado. De Apodaca hasta Fundidores está terminado completamente también. Y lo demás está en un pavimento todavía aceptable, pero hay que cambiarlo. La situación actual es que la carpeta de rodamiento está en buenas condiciones, obviamente ya con concreto hidráulico. Y el otro, el que sí no se ha terminado, que está ahorita en proceso, es República Mexicana. Ahorita se está haciendo la sección que va de la colonia La Nogalera, para los vecinos de por allá, pegado a Escobedo, en las inmediaciones de Sendero. Vamos a llegar hasta la calle Chapala, que es la que está pegada al Teatro de la Ciudad. Ya. Y Dios quiera y estos días sean buenos para plantear una renegociación con el Estado. Vienen nuevas administraciones. Ojalá se dé que el presupuesto se apruebe, que no extorsione a los municipios y podamos sacar el tema del segundo par de República Mexicana. Okay. Esos son los proyectos de pavimentación de concreto que vienen de meses atrás. Por eso no los vamos a detener, pero también pues radica en esto de mejores calles. De mejorar las calles en el municipio de San Nicolás. Hay otro tema que también lo sufren todos los municipios, y tú lo acabas de mencionar, las fugas de drenaje y de agua, que eso provoca socavones de agua y drenaje. Tiene ahí un pendiente bien importante en toda el área metropolitana de Monterrey. Incluso pues hay muchos pavimentos que se dañan por esas fugas, que no son reparadas inmediatamente. Ha habido gestoría, no les corresponde a ustedes, y hay mucha gente, y sí voy a permitirme comentarlo, para aquellos que dicen, no, es que ya hablé y no me arreglan la calle, y ya el drenaje y el municipio, no es cuestión del municipio, es de Agua y Drenaje de Monterrey. ¿Ha habido cercanía con la gente de Agua y Drenaje para resolver estos problemas? Porque si no, no puedes avanzar. Sí, mira, déjame separar las dos, porque, híjole, es un muy buen tema. La ciudad y la zona metropolitana tiene dos antigüedades, por así llamarlo. Sí. Los municipios más antiguos, hoy se radicaliza que la tubería que se estableció en su momento, en buena medida de concreto, hormigón, pues hace 60 años ya esos tubos seguramente ya ni existen. No, o sea, no, ya están obsoletos. Entonces, la falta de cambio por muchas décadas de renovación de la infraestructura hace que, sobre todo en las colonias más antiguas, se impacten de forma más continua y obviamente más lamentable. ¿Por qué? Porque en el momento que la costilla es la parte superior del tubo, que es la que da la cara hacia la carpeta asfáltica, en el momento que se derrumba o que se colapsa, entonces lo único que queda es el hoyo por donde va la tubería. Y entonces la carpeta, por el paso del peso del aforo, inmediatamente hace que las tierras pues empiecen a caer y genera los hundimientos. Entonces hay dos situaciones. Una es el hundimiento, pero la otra es que conforme se va cayendo la tierra va empezando a tapar y ven las aguas residuales en la parte de las rejillas de servicio. Sí, claro. Expuesto. Entonces dices, híjole, ahí está tronada la tubería. Y no, la realidad es que puede ser en todo el corredor. Sí hay, y aquí lo quiero separar, sí hay una voluntad por medio de los operativos de agua y drenaje. La realidad es que van y atienden, pero desafortunadamente no llevan el material disponible, porque sí está rebasado la cantidad de kilómetros que se tiene que cambiar contra la disponibilidad de material, específicamente del tubo. Entonces, yo sí quiero hacer notar esto. No dudo que los demás municipios también lo hagan. Yo en lo particular tengo reuniones semanales para revisar todas las que están tuberías tronadas con aguas residuales expuestas,
Pero lo que sucede últimamente con exceso de agua, como ha pasado últimamente, bendito Dios, son socavones. Exacto. El movimiento de las tierras y también los colapsos hacen que completamente se hunda una sección, pero no toda. Uh-huh. Y en el momento del hundimiento absorbe completamente el la carpeta pavimento. Y uh-huh. se va todo. Y todo está vinculado o a agua potable o a drenaje sanitario. Lamentablemente. Y hoy, por ejemplo, tenemos 12 socavones en San Nicolás. Wow. Algunos más grandes que otros. El más grande está en Lerdo de Tejada, casi con Avenida Universidad. Lo comento ahorita. Ese va a empezar su reparación la tercera semana de agosto. Ya tenemos fecha porque vamos a prestar maquinaria para agua y drenaje para que pueda. Ellos se comprometieron a tener la tubería, asignar las reparaciones. Tenemos otros dos en el centro de la ciudad también. Tercera semana está comprometido el arreglo, y así hay varios que vamos viendo agenda porque sabemos que no tienen la suficiencia, entonces nosotros entramos también con maquinaria y con personal. O sea, la realidad es que ahí lo que importa es la sinergia, pero la otra parte, que es la que tú bien preguntas, la voluntad. Y ahí es donde yo creo que no hay una voluntad política por voltear a ver en realidad lo que necesita el ciudadano todos los días. Es transporte, seguridad, que haya agua y que no se le reviente el drenaje y le está saliendo por su taza de baño, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que ahí hace falta entender que esa es la necesidad del día a día. Sé que hay otras cosas que también son importantes, ¿no? Proyectos magnos. Pero el día a día del ciudadano es no quiere oler la popó que está en la calle y que lleva un mes, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que... Pero eso es falta de voluntad. La verdad es que los operativos de agua y drenaje hacen lo que pueden con lo que tienen, pero creo que le hace falta mucho a la voluntad política del Estado voltear a ver cómo están trabajando sus cuadrillas, porque sí les faltan herramientas, les faltan manos. Mira, Libaneses, que el drenaje sanitario más reventado está en Libaneses, Carmen Romano. A las dos denuncias públicas que se hicieron, yo acompañé a la cuadrilla, llevaron el camión más tecnológico que tenían, no pudieron hacer nada. Está pegado a las vías del tren, que es la vía Matamoros, uh-huh. No pudieron hacer nada, Leti. Y vi cómo incluso se sumergieron la cuadrilla, o sea, mis respetos, porque ya te imaginarás aquello. Ya. Y no, determinaron, esto ya no se puede con un curita, no se puede con la... Hay que cambiar toda la tubería. No tenemos tubo. Y dices, hijo de su macha, nada más que eso lleva poquito más de un mes. Pero es a borbotones, como si fuera una fuente. Y dices, caray, porque aparte está de bajada, entonces recibe todo lo de todos los colectores de toda la colonia. Entonces, cuando, por supuesto que el ciudadano está molesto. Claro. Y está molesto con todos, con el alcalde, con todos, con el que se acerque, le va a ir mal. El tema es que. ¿Sabes qué pasa eso? Pero mira, yo lo sé sin cerradito los ojos, en Guadalupe debe estar pasando, en Monterrey. En todas partes. Yo me preocupo por lo mío, pero sé que cuando empiezan a ver, oye, 250 metros acá, 150 metros acá, 200, oye, pues sacan kilómetros y volteas a ver a la bodega y seguramente han de decir, ah, caray, o sea, nomás tengo cuatro popotes, ¿cómo le hago? creo que estamos en una situación lamentable. Hace 2 años... yo platicaba con Juan Ignacio y le decía, ¿cuántos kilómetros perdieron su vida útil en el 2020? Era una cantidad terrorífica de kilómetros de tubería, de drenaje sanitario. Ahorita no quiero pensar, ya se han incrementado, pero en el déficit no hemos ni recuperado lo que ya venía reventado. Entonces, sí hay un tema difícil. Ahí mi petición es paciencia, estamos haciendo lo que podemos, ayudando a agua y drenaje para que se puedan corregir haciendo las excavaciones, pero sí es un proceso de muchos miles de millones de pesos. Y ojo, bien importante, si mucho nos ayuda los reportes al municipio, sé que no son de municipio, pero si nos ayudan con el reporte que le levanta el folio, agua y drenaje nos ayuda para dar seguimiento a los vecinos. ¿Por qué? Porque son usuarios finales. Todos los vecinos pagan una cuota. Si revisan su recibo, una cuota de van a ver que sanitario. Viene. Así es. Uh-huh. Viene una cuota que dice saneamiento. Y esa, consumas agua o no, tú la tienes que pagar siempre.
Entonces, tú como usuario, tú puedes exigirlo, pero a mí me ayuda mucho que lo reporten a agua de drenaje porque corren los tiempos respecto al folio y nosotros hacemos esa coalición con agua de drenaje para decir, oye, vamos a darle seguimiento para darle prioridad a lo que más tiempo tiene. Ok, muy bien. Si me lo permites, Daniel, voy a hacer una pausa y regresamos. Estamos charlando con Daniel Carrillo, el alcalde de San Nicolás. Volvemos después del corte. Continuamos en esta mañana de retos con Daniel Carrillo, el alcalde de San Nicolás. Y bueno, estábamos hablando de este tema del pavimento, del tema de drenaje sanitario, fugas de drenaje de agua, que pues son responsabilidad de agua y drenaje. Y bueno, pues a ver qué es lo que pueden hacer. Ojalá y le inviertan, pero en toda el área metropolitana de Monterrey, porque esto no es exclusivo, como bien lo dijo Daniel, de San Nicolás. Toda el área metropolitana está en esa situación. Movilidad, que ese es otro tema, no te corresponde, es al gobierno del estado también, pero pues a él están entrando ustedes, porque pues no hay de otra ante la falta de solución a esta problemática. Sí, correcto, y fíjate que nos esta semana empezamos y muy bien, Leti, obviamente un chorro de usuarios, gracias a Dios, con el San Nico Bus. San Nico Bus vino, pues yo creo que es una ruta ya que la va a adoptar la población de aquí en adelante, evidentemente el alcalde que esté, por algunas condiciones que ahorita te vuelvo a platicar, pero déjame decirte, hicimos una prueba meses pasados con camiones convencionales, camiones de rutas, rentados por el municipio, y teníamos un caminito muy usado por los vecinos, y lo establecíamos solamente en las etapas de los ciclos escolares de la universidad. Se incrementaba la cantidad de usuarios de camión, no había camión, pues terminaban usando Uber, etcétera, pues más carros a la avenida. Ahora lo que hicimos fue hacer camionetas tipo vagonetas, como de 20 plazas, para que, porque el gran reto de los camiones grandes es que al interior de las calles, y los que conocen San Nicolás, es el interior de, si entras de Rómulo Garza hacia Industrias del Vidrio, hacia la Andalucía, Estancia Minera, Villa Luis, Los Reales, etcétera, un camión de esos no da la vuelta jamás, porque las calles son muy angostas. Y aparte de angostas, todas las banquetas están llenas de carros estacionados. Ya. Entonces, decíamos, ¿cómo metemos un camión para poder ayudar a más personas? Tenemos muchos adultos mayores. Y la solución fue cambiar el prototipo del camión. Y ahora está los 12 meses del año, de lunes a viernes, completamente gratuito, unidades climatizadas, traen una georreferenciación, Leti, porque siempre el tema era, ¿y cuántos van a meter? Y siempre la duda es porque nadie quiere hacer perder tiempo esperando el transporte. Entonces yo les decía, pues, a ver, si yo pongo 10, me voy a la quiebra por ruta, ¿verdad? Pero si pongo menos y yo te digo cuándo voy a pasar, entonces no te hago perder el tiempo. Es decir, puedo poner pocos, pero que sean mayormente usados. No que voy a meter un chorro y luego va a ir solo con un usuario. Y eso es lo que pasa y el transporte no se vuelve sustentable. Entonces, lo que hicimos fue meterle una georreferenciación y hoy, cuando tú te registras en la aplicación Bus App, Bus B-U-S y App de aplicación, tú te registras, bajas tu código QR y automáticamente tú te puedes subir porque trae un lector de QRs. Y adicional, tú puedes ver en la ruta, tiene cuatro rutas, tú ves por dónde viene el camión y sabes si, oye, pues de aquí a la esquina me hago 5 minutos, entonces pues ya no te quedas media hora bajo el sol. Estás en tu casa viendo la novela, pues ya tomas el, sales cuando va a pasar el camioncito. Entonces, creo que este viene a dar mucha solución de movilidad, sobre todo a estudiantes y adultos mayores. Sin duda, pues para todos, pero creo que era más vulnerable nuestra población, por ejemplo, adultos mayores que van a la clínica 15, que la movieron de Ruiz Cortines y ahora están en el Santa Cecilia, en el mero centro de Monterrey, y pues imagínate, jubilados, pensionados que hacen su seguimiento de salud en la clínica 15, pues ya no tenían cómo ir, entonces muchas consultas no les daban seguimiento. Y ahora establecimos una ruta que va hasta el centro de Monterrey. ¡Ay, qué padre! ¿Sí? ¿Pretendes incrementar las unidades del San Nico Bus? Sí. Y creo que va a ser más pronto lo que pensaba, porque nomás el primer día hubo 3,000 usuarios registrados. Entonces, este sí fue un volumen más de lo que esperábamos.
y eso que no hemos hecho campaña publicitaria en general, sino ha sido muy comunitaria, porque sí queremos escuchar el origen destino de las personas, porque la ventaja es que son camiones de los ciudadanos de San Nicolás. Es decir, si en algún momento ya hay que meterlo dos cuadras más, pues lo metemos. No estamos supeditados. O sea, a mí no me regula ese tipo de movilidad del Estado, sino que puedo moverlo de manera mucho más cómoda. Muy bien. ¿Cómo cuántos camiones más vas a tener, camioncito? Mira, yo espero que en el corto plazo vamos a incorporar una ruta más y van a ser 12 camiones. En este mismo año. En este mismo año, sí, 12 sí, más. Oye, sí. Pues extraordinario. Esto va a venir a ayudar a mucha gente, definitivamente estudiantes y personas adultas mayores. Y bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa y qué bueno, porque de alguna manera se está resolviendo este tema que le compete al Estado y que en 3 años pues no lo ha resuelto, a pesar de que dicen que compraron muchos camiones. No los hemos visto. Hemos visto algunos, sí. Pero no todos los que dicen que son. Pero bueno, vamos a esperarnos. En el tema de... Quiero preguntarte de las plazas y no sé si tengas un operativo de limpieza de plazas de maleza. Porque, oye, después de Alberto, ¿cómo creció la hierba por todas partes? Los panteones municipales, ¿cuántos tienes tú ahí en el municipio? Tenemos uno. ¿Y cómo está en ese sentido? Ahorita ya el mantenimiento está hecho en el panteón. Ahorita tengo otro problemita ahí en el panteón y ahorita lo voy a platicar, sobre todo para los vecinos. Si nos escuchan en la Iturbide, están identificados las llegadas de personas de otros países. Y como está muy pegada la avenida Universidad y hay una parada de camiones ahí, se nos ha incrementado personas que por algún lado se meten, la barda no es muy alta y se nos quedan durmiendo ahí, pero y ahorita ya está limpio el panteón. Ahora, las áreas verdes, sí, hay un operativo constante. Terminamos, pues hoy mismo, hoy domingo terminamos ya prácticamente el círculo completo de todas las plazas y empezamos otro ciclo. Es decir, julio, se nos extendió esta semana, pero todo el mes de agosto vamos a completamente tener regularizadas todas las más de 500 plazas que tenemos. Pues obviamente la hierba también de repente dijo, hay mucha agua, ¿no? Y para arriba. Pero no, aparte del corte de hierba, también el mantenimiento de los juegos, porque los juguitos infantiles con el agua pues empieza la oxidación, ya no giran bien. También vienen los mantenimientos, no nada más del deshierve, sino de los aparatos que tienen los parques. ¿Tienes operativos de fumigación en este momento? Es correcto. Sí. Y de una vez, para los vecinos que sientan que hay demasiado mosquito, hay permanente, va a estar en agosto y septiembre. Nos pueden reportar al 81-81-58-12-90, 81-81-58-12-90, y ahí programamos la fumigación. Fumigamos cerca de 6 colonias completas. Okay. Y las vamos programando de acuerdo también a las peticiones vecinales. Muy bien, pues extraordinario. Son 3 años más. 3 años más. ¿Qué más pretendes hacer? ¿O qué fue lo que no hiciste en los 3 años que acabas de terminar y que te quedó ahí en el tintero algo quizá y que digas, lo voy a empezar? ¿Qué es? Mira, más que nada son continuaciones. El Arroyo Topo Chico. El Arroyo Topo Chico históricamente pues tiene como 35 años que de Santo Domingo a Podaca no está canalizado. Está en breña. Lo empezamos a pesar de que aquí no nos ayudaron. Debo decir, con agua me ayudó. Y lo hicimos 50-50, cerca de 300 y tantos metros lineales. Abarcamos un cajón con el cual le dimos mayor fluidez. Ahorita me preguntabas fuera del aire, ¿cómo te fue con Alberto? Eso que hicimos de abrir el cajón para darle mayor capacidad hidráulica al arroyo hizo que el agua que viene de Monterrey tuviera una filtración mucho más rápida que cuando tienes hierba. Sí, porque antes se desbordaba. Así es. Hoy, a pesar de que Alberto fue la lluvia más tremenda en los últimos 30 años, no tuvimos inundaciones. Sí, es cierto. La realidad es que las inversiones de drenaje, hicimos drenaje pluvial. Pero también canalización, pero me falta cerca de 1 kilómetro más. Otro punto, el desfogue de Miguel Alemán y Acapulco, Rómulo Garza, por donde están dos plazas comerciales muy bonitas. Junto a mis vecinos de Podaca y Guadalupe. Ese distribuidor vial es uno de los más antiguos de Nuevo León
Y ese también, ya adelantamos mucho los estudios. Obviamente hay que hacerlo en colaboración con dependencias estatales y federales. Hoy veo ya una luz en el horizonte para poderlo hacer. Ya estudios ya están. Y ese también es un proyecto que quiero continuar. Y el tercero es una conexión trasera de la colonia Los Ángeles hacia Miguel Alemán y Casablanca. Esta zona detrás de estas plazas, que es como decirte, las Torres Rómulo Garza y Casablanca, todo en el corredor pegado a Miguel Alemán. Miguel Alemán, sí. Todos los vecinos de dentro no tienen otra salida más que venían Los Pinos y Rómulo Garza, porque ahí hay unos terrenos que, gracias a Dios, ya se pudieron arreglar. Había un conflicto de intestados, pero histórico, ahí habían uh-huh. estado abandonados. Afortunadamente se lograron incluso ya proyectar con calle y avenida, y ese es otro proyecto para darle salida pues a poco más de unas 40 colonias que wow. están ahogadas allí en la uh-huh. parte trasera de San Nicolás con Apodaca. Y esto va a ser pues un gran proyecto. Un gran proyecto, sí. Y sobre todo para ellos, ¿no? Claro. Son 40 colonias, o sea, estamos sí, hablando sí, de un sí, montón sí. de familias, ¿no? Todo el corredor de Casablanca, uh-huh. tú entras por la avenida Casablanca, ahí por donde está una agencia de automóviles viniendo a Miguel Alemán del aeropuerto. Todo ese corredor prácticamente son todas las colonias que van a poder tener un acceso vía esta conectividad trasera del Arroyo Los Pinos. Ok, ¿y en materia social? Materia social. Tú sabes que abrimos un gerontológico, Leti. Sí, sí, sí lo platicaste la última vez que estuviste aquí. Yo creo que una de las mejores cosas que hemos hecho fue cómo cuidar a nuestros adultos mayores. Uh-huh. El centro gerontológico es un centro de especialidades geriátricas, también un espacio lúdico de atención, seguimiento, resguardo, entretenimiento y de todo. La verdad es un centro de vida muy bonito. Hoy tenemos 3,000 adultos mayores ahí que van continuamente desde a pasársela bien hasta darse seguimiento y chequeo. Y sí pretendo, Leti, abrir la segunda etapa del centro gerontológico, pero en el oriente del municipio, porque ese está en el poniente, acá pegado el Lerdo de Tejada y Barragán. Porque es una forma de dignificar la vida a todas las personas que dieron de sí en su trabajo, familia, en general. Es dignificar porque vuelves a darle un segundo sentido a tu vida, a pesar de que tus hijos están grandes, a pesar de que eres bisabuelo o abuelo. Uh-huh. Encontramos la fórmula de cómo mantener la chispa encendida, ¿sí?, de todos nuestros adultos mayores. Y ese modelo lo vamos a replicar. Y por último, para no extenderme más, el Centro de Atención de Niños y Niñas Autistas. Ah, muy bien. Sí, ya habías empezado. Sí, ya empezamos. La realidad que tuve que suspender este año la segunda etapa, pero estoy convencido que la mejor forma de ayudar a esa, no sé, tal vez llamarle ignominia que siente la familia de no salir porque su hijo tiene un comportamiento que aparte no sabe determinarlo porque los diagnósticos son carísimos, y aquí estamos haciendo diagnósticos prácticamente regalados. Okay. Entonces, lo que sí es que los espacios sí tienen una capacidad limitada porque tienes que trabajar terapéuticamente con la familia uh-huh. y durante varias sesiones. Entonces, sí requiere una segunda etapa. Este año lo tuve que suspender por evidentes razones financieras, pero el siguiente año me voy a dar la tarea de ver cómo conseguir poder hacer la segunda etapa, que propiamente son los talleres terapéuticos y el seguimiento de terapias funcionales dentro del centro de diagnóstico, los espacios lúdicos que ya tenemos. Muy bien. Pues, mi querido Daniel, muchísimas gracias. Gracias por habernos regalado tu tiempo en este día. Te deseamos lo mejor, muchísimo éxito en estos próximos 3 años, y aquí estamos a la orden. Te agradezco mucho, Leti, y a todos, pásenla bien, pásenla en familia, pásenla bonito. Muchísimas gracias, gracias a Daniel Carrillo, el alcalde de San Nicolás, y también gracias a todos ustedes. Que tengan bien bonito domingo. Gracias.